saludarle. Pues ahorita que iba manejando me acabo de dar cuenta que le hace falta aceite a mi moto y vine aquí a la gas móvil, a comprar un aceite. Aquí está listo para rellenarlo. Pues hemos llegado al lugar de la pulquería El Gallo Colorado. Vamos a ver. Ya estamos aquí listos, vamos a entrar. Nada más que mi amigo no trae cubrebocas y está haciendo una maña ahí para que lo dejen pasar. Pues ya preparados los dos y listos, pues vamos. Vamos. No, pues yo sí quiero uno de cada uno. ¿Y no te has quitado el casco? Natural, de piña de apio y de guayaba. Pues ya tenemos aquí nuestros pulques de piña, apio y guayaba. Pues vamos a tomarle, a pulquear. Bien decorado por la fecha del Día de Muertos. Sí, está rico. ¿Qué es el pulque y cómo se elabora? El pulque es una bebida alcohólica espesa, blanquecina y espumosa, obtenida de la fermentación del aguamiel de la planta del maguey. Tiene una graduación en alcohol de entre 4 y 6 grados. El maguey tarda entre 8 y 12 años para alcanzar la madurez suficiente para poder caparse. Se raspa y se le extrae el aguamiel. A continuación, se lleva a cabo el proceso de fermentación en un tinacal. Estas tinas pueden ser de fibra de vidrio, de cuero de animal o de plástico. Todo este proceso dura 24 horas y existe de dos tipos, que son natural o curado. Los curados se elaboran añadiendo todo tipo de frutas o dulces especiales. Pues ya vamos como más o menos a la mitad. Entonces ya te gané. Bueno, me va ganando, pues es que tú pareces esponja y yo casi no. Yo estoy tranquilo, relax, disfrutándolo, saboreándolo. Hasta ahí está una máquina de karaoke. ¿Cómo le llaman a esas máquinas? Rocolas. Ah, rocolas. Voy a echarle monedas y poner una canción y ponerse a bailar. Y ahorita en un ratito cuando nos ande
de orinar, pues allá iremos. Oye, me acuerdo que también antes aquí había un futbolito, ¿o no? Pero siento que habían varias cosas que ya quitaron. Creo que hasta más mesas, ¿no? También. No, es que había mesas más largas. No, pues yo creo que con el simple hecho de tener el pulque natural, le puedes agregar un buen de sabores, ¿no? Sí. Hacer mezclas del sabor que quieras. Y pues quedan muy ricos, riquísimos, para seguir. Tome y tome y tome y tome. Después de tanto tomar, pues obviamente dan ganas de ir al baño. Mientras mi compa está haciendo sus revolturas para crear nuevos sabores, yo mientras déjame paso al baño, ¿vale? Todavía que hay otro lugar, un espacio más. Y acá para salir a tomar aire fresco. Pues este sería el baño de los hombres. Pues ya acabó. Ya me siento panzón. Mamá, si llegas a ver este video, es un licuado de fresa. Un licuado de fresa nada más. Licuadito. Pues sí está muy rico y todo, pero como que ahí igual no lo siento tan espeso. Como que está un poco rebajadillo, así como para salir bien de aquí. Hemos terminado ya, por fin. Me siento panzón. Amigos, pues ya hemos salido ya. Yo creo no voy a poder manejar ahorita. Voy a pedir una grúa para que vengan por mí y se lleven mi moto. Pues ya antes de irnos nos pedimos todavía unos 2 litros más para el camino, para ir manejando y tomando. No, no es cierto, ¿cómo para el camino? No, para ya cada quien llevarnos 1 litro a nuestra casa. Y pues bueno, esto fue un poco de la pulquería El Gallo Colorado desde 1949. ¿Ya cuántos años son? Como unos que 80 años. Wow, no, pues ya un buen de tiempo. No, 70 años, le estoy exagerando. Pero ya tiene rato este lugar aquí en el barrio del Tepe. Ya saliendo bien mareados de aquí, me encuentro a mi amigo, que le dije que se viniera desde temprano y apenas va llegando, pero traemos para invitarte unos 2 litritos porque pedí todavía para llevar. Felicidades, papi. No, compa, pues llegaste tarde, pero pues chingate que quieras. Natural, de amplio, el que quieras. Ahí está. Para que te lo lleves ahorita. Órale, me lo llevo. Sí. Pues listo, cuando pasen aquí por esta pulquería, El Gallo Colorado de 1949, pues reconózcanlo por este logo, por esta imagen, por este diseño que se observa aquí. O si vienen de este lado, pues también pueden observar aquí todo este diseño para que rápido lo identifiquen. Pues espero que me apoyen, se suscriban, like al video.